Okay. Are you good? Yes. Well, I'm going to share you the screen over here with the attendance. Oh, wait a second, it is here. Okay. So, students, remember please to sign the attendance. Yes, this is going to be the attendance. I'm going to send you the link in this moment. Yes, les voy a enviar el link por acá en el grupo. Si están de pronto en un computador, pues es mucho más fácil para que firmemos la asistencia en un momento, ¿sí? Acá en un minutico yo las espero. Don't worry. Si están en un celular, pues no hay problema, la firmamos ahorita, ¿sí? Recordemos, la asistencia es muy importante, firmarla todos los días para que quede el reporte de que asistieron a la clase. Yes. Remember, in English, we say attendance. Attendance. Yes. Asistencia, we say attendance, right? Okay. Bueno, voy a mandarles de nuevo por acá el link, que de pronto a Estefa y a Patricia no les aparecen. Entonces, por acá. Okay. Hello, students. How are you? I already sent the link for the attendance, yes. Ya les envié por acá el link de la asistencia. Recuerden que la vamos a seguir llenando todos los días. Hay que llevar un reporte, ¿sí? Entonces, esto es de todos los días. No nos demoramos nada. Si de pronto están viendo la clase desde un celular, entonces lo hacen al final de la clase. Yes, no problem. So, thank you, Marcela, Stefan, Lady. Ya me firmaron por acá. Ok, perfecto. Bueno. Recordemos que la clase pasada habíamos visto lo que era el posesivo sajón o el genitivo sajón. Hicimos una pequeña introducción. El día de hoy lo vamos a ver ya de una forma más completa, junto con sus reglas, sus excepciones, y vamos a hacer una serie de ejercicios. ¿Sí? So, today we are going to see the Saxon genitive. ¿Okay? The Saxon genitive. Are you seeing the PDF? ¿Estamos viendo el PDF? Yes. Are you seeing the PDF? Okay, perfect. Bueno, recordemos entonces the Saxon genitive or the Saxon possessive. También se le llama el posesivo sajón o el genitivo sajón. Okay. The Saxon genitive or the Saxon possessive. So, I wait a second. Recordemos entonces, ay, bueno, no me aparece. Este genitivo se utiliza para expresar possession, ¿sí? Que alguien posee algo. Generalmente es cuando tenemos esta construcción, apóstrofe S, ¿sí? Apóstrofe S. The Saxon genitive, that is a possession, that expresses possession, expresa posesión y es cuando nos encontramos con esta estructura, ¿sí? Bueno, antes de adentrarnos como tal al tema, vamos a hacer por acá un ejercicio. We are going to do this exercise. This is a game, yes? Look. Say the color of each word. Say the color of each word. Di el color de cada palabra. Say the color of each word. Okay? Di el color de cada palabra. But don't read the word. No leas la palabra. How fast can you say it? How fast can you say it? ¿Qué tan rápido? How fast? ¿Qué tan rápido? Can you say it? ¿Puedes tú decirlo? How fast can you say it? Bueno. El ejercicio trata de lo siguiente. Por acá tenemos el color red, black, green, blue, yellow, red. ¿Ok? La idea no es leer la palabra, sino decir el color de la palabra. ¿Yes? In English. So, a volunteer to begin. Un voluntario, una voluntaria para comenzar con el ejercicio, with the exercise. Buenas tardes, yo. Hello, perfect. Hello, Patrick, perfect. ¿Ya? Yes, please.
Black, negro. White, le digo es en español. No, the color. Sí. En este caso, el color es red. Yes, rojo, red. Ya le entendí. Listo. Yeah. Okay. White. Black. Yes, very good. Esto. This one. Green. Yes, this one. Blue. Yes, this one. Yellow. Yes. Yellow. Red. Yes. Red. Blue. Yes. Yellow. Yes. White. That's black. White. Esto, no me It's acuerdo. blue. White. Black, negro, black. Yes, that's correct. Black. Red. Yes. Green. Yes. Black. Yes. Black. Blue. Yes. Green. Blue. Red. Black. Yellow. Black. Green. Black. Yellow. Yes. Yellow. Green. Red. Blue. Yellow. Black. Blue. Yellow. Red. Black. Green. Red. Black. Blue. Green. Blue. Red. Y white. Black. Yes, very good. Black. Yes, thank you very much, Patti. Very good. Students, another volunteer to say the words. Sorry, the colors, to say the colors. Another volunteer. No one? Marce. What about you? Or Stefan? Or Jessica? Volunteers? Hello, teacher. Ah, okay, perfect. Marce, thank you. How are you? Hi, teacher. Okay. ¿Qué ejercicio puede hacer? Debo How are decir you? el. Ahora se debe decir la palabra. No, the color. Okay. Oh. ¿Qué So. sería red, bla, bla? Black, yes. Green, blue, yellow, red, Where are you? We are here, blue, blue, yes. yellow, red, blue, yellow, black, red, green. Black, black, blue, green, blue, red, black, yellow, black, green, black, yellow, green, red, blue, yellow, black, blue, yellow. Red, black, green, red, black, blue, green, blue, red y black. Yes, very good. Okay, thank you very much, Marcel. So look, why this happened? Why is this so difficult? Because the left part of the brain, going to write over here, the left part of the brain, yes,
La parte izquierda del cerebro, the left part of the brain, insists on saying the word. Insiste en decir la palabra, en leerla. Yes? The left part. La parte izquierda del cerebro. And the right part of the brain insists on saying the color. Yes? The right part of the brain insists on saying the color. The left part insists on saying the word. That is why these kind of activities are very difficult. Yes? Es por esto que este tipo de actividades son un poquito complicadas para nuestro cerebro. Yes? Okay, very good. So now we are going to continue with today's topic. Vamos a continuar entonces con el tema del día de hoy. Recordemos, the Saxon genitive. Saxon genitive es cuando nos encontramos con esta apóstrofe o con apóstrofe S. ¿Sí? Esto me indica posesión, ¿sí? Posesión. O sea que en nuestro idioma español vendría siendo la palabra de, ¿sí? De. Ya vamos a ver algunas reglas. So, over here, we have, look, Robin's car, Julia's dog, my mom's coat, yes? So, to translate these sentences, para traducir estas oraciones, es necesario que hagamos como una división, para que sea un poco más sencillo y tenga lógica en nuestro idioma, ¿sí? Vamos a hacer una división. Primero la palabra car, segundo apóstrofe S y tercero la palabra Rome. Yes? So, one, two, three. ¿Esto qué quiere decir? El carro, recordemos que la número dos me va a expresar posesión, el carro de Robin. Yes? Robin's car quiere decir el carro de Robin. Okay? Now this one, Julia's dog. Julia's dog. Students, how do you say Julia's dog in Spanish? How do you say that in Spanish? Julia's dog. El carro de El perro Julia. De Julia. El perro de Julia. Very good. El perro de Julia. Para que tenga un poquito de lógica en nuestro idioma, esta es como una clavecita. Yes. And we have my mom's coat. My mom's coat. El abrigo de mi mamá. Yes, yes, very good. El abrigo de mi mamá. Yes, don't worry. Estamos cuadrando todavía esto. No te preocupes, ¿ok? Hay muchas personas que todavía están adquiriendo la membresía. Entonces estamos en el proceso. No te preocupes. I don't know what's your name. Said? Said Jiménez? Yes, don't worry. Ok. Bueno, entonces, tenemos este orden, pero recuerden, chicos, este orden nosotros lo utilizamos para el momento de traducir, ¿sí? Para que tenga lógica al momento de traducir, ¿ok? Entonces, Robin's car, el carro de Robin. Pero, ¿cómo es la estructura en el inglés? La estructura en el inglés ya es distinta, ¿sí? Primero debe ir el sujeto. ¿Ok? Y después el objeto que posee, en este caso car. El objeto que posee, en este caso el perro. El objeto que posee, en este caso el abrigo. ¿Sí? Entonces, la estructura acá en este sentido, cuando estamos hablando ya del idioma inglés, es... Primero el sujeto, vamos a escribirlo por acá. First the subject. Second, la parte de la posesión, yes, the possessive part, que es en este caso apóstrofe S. Y tercero, el objeto que se posee acá, yes, the object. Yes. So, number one, subject, sujeto. Number two, the possessive part. Ay, I'm sorry. And number three, el objeto, the object, yes? Entonces, no nos olvidemos de esta, ¿cómo decirlo? De la estructura y el orden de la oración como tal en inglés, ¿sí? En inglés,
Okay. All right. Students, questions, doubts until here. Preguntas, dudas hasta el momento. No questions. Okay. Bueno, vamos a continuar entonces. What is this? Over here. Vamos a ver unas ciertas reglas. Look at this. Proper names. Proper names. ¿Qué pasa? Hay unos nombres propios, ¿sí? Esto significa nombres propios, que terminan en S. En el caso de Jones. Jones, Mr. Jones. El señor Jones. ¿Sí? Here we have Mr. Jones' cat is very old. Mr. Jones' cat is very old. Students, how do you say that sentence in Spanish? Mr. Jones' cat is very old. What is that in Spanish? Español. No idea. El gato del señor John es muy viejo. Very good. Yes. Gato. Yes. Very good. Patricia. El gato del señor Jones es muy viejo. Yes. Ahora, ¿qué pasa? Este nombre propio, Jones, termina en S. No hay problema. Yo puedo poner apóstrofe y S. No hay problema. Pero a mí me dicen, no, también podemos omitir esta S, la podemos omitir. O sea que yo puedo eliminar esta S y dejar Mr. John's cat is very old. Puedo dejar el apóstrofe solito, lo puedo dejar. Y esto sigue significando posesión, sigue significando en español de, el gato de el señor Jones, ¿sí? La comita me sigue significando posesión. ¿Qué pasa? Es simplemente como una regla de estética, por decirlo así. Me quedan dos S's juntas. Entonces la regla me dice, no, pues si tiene la posibilidad de eliminar una S, como en este caso, que es un nombre propio, atención porque estamos hablando de nombres propios, elimine la S, ¿sí? Es cuestión de estética, ¿ok? Entonces, la oración me podría quedar de la siguiente manera. Mr. John's cat is very old. Yes. El gato del señor John's es muy viejo. Acá podemos ver que no estoy utilizando la S. Entonces, tanto esta construcción como esta construcción son correctas. Yes. They are correct. Son correctas. Students. Questions, doubts about this part. Preguntas, dudas acerca de esta parte específicamente. Clear this part. Clara esta parte. Yes. Okay. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo por acá. Look. Pongamos un nombre que termine en S. Help me. Un nombre que termine por S. A ver, por ahí, no, ninguno de ustedes tiene nombre que termine en S. Bueno, Carlos. Bueno, utilicemos Carlos. Ok, so Carlos House. Yes. Carlos House. Yes. But we can also say, ay, por acá me faltó la capital letter. Podemos decir también Carlos House, yes. Tanto esta construcción como esta construcción son correctas. Yo puedo poner la S o puedo dejar el apóstrofe solito, ¿sí? This is correct, this is correct, ¿ok? All right, so we continue or here. Several owners. Several owners. What is this? Varios dueños. Several owners. Varios dueños. ¿Qué pasa cuando acá tengo dos o más dueños? ¿De qué? De esto de acá.
Entonces, ¿qué nos dice la regla? Acá hay dos personajes, Mario, Susan. Muy sencillo, pongámosle el apóstrofe con la S al segundo nombre, en este caso a Susan. ¿Yes? Mario and Susan's children. Children. You know children? How do you say children in Spanish? Niños. Niños. Very good. Niños en plural. Los niños de Mario y Susan. Yes. So, when we have several owners, cuando tenemos varios dueños, simplemente le ponemos el apóstrofe acá, al segundo nombre. Yes, al segundo nombre. So, we can also say, for example, Juan and David's video games. Yes, Juan and David's video games. Estoy poniéndole el apóstrofe con la S al segundo nombre, en este caso, al segundo sujeto. Yes. Students, questions, doubts about this part? Preguntas, dudas acerca de esta parte. Do you have questions or doubts? Ok, bueno, recordemos el orden entonces. Los videojuegos de Juan y David. Pero la estructura en inglés nos dice, primero utilice el sujeto, después la parte de la posesión y después el objeto, ¿sí? No en todas las ocasiones va a haber un objeto. Acá es video games, esto es un objeto. Pero estos personajes de acá pueden poseer a otras personas, en este caso los niños, ¿sí? Entonces no siempre vamos a encontrar objetos, ¿ok? No siempre vamos a encontrar objetos. All right, we continue. Here, collective names. ¿Qué es esto? Collective names. I'm going to change the color. Collective names son los sustantivos. Sustantivos en inglés decimos nouns, ¿sí? Sustantivos que son plurales. Plural nouns, sustantivos plurales. En inglés hay unos sustantivos plurales que no necesitan la S. No la necesitan. Este tema ya lo habíamos visto, ¿sí? Cuando vimos sustantivos plurales y singulares. Por ejemplo, un hombre, one man, un hombre. Pero si yo quiero decir dos hombres, yo digo two men, ¿yes? La palabra men ya es plural. Esto significa hombres, hombres. Yo no le puedo poner una S acá. Men's. No, eso no existe. Men. Hombre, man. Hombres, men. ¿Ok? Entonces, esta palabrita men es un sustantivo plural. ¿Ok? Es un nombre colectivo. Tenemos, for example, una mujer, one. Woman, una mujer, one woman. Pero si yo quiero decir dos mujeres, yo digo two women, ¿yes? Dos mujeres. La palabra women ya es plural. Women significa mujeres. Yo no le puedo poner una S acá, no, eso es incorrecto. Women ya significa mujeres en plural. Woman, mujer. Women, mujeres, ¿ok? La palabra women es un nombre colectivo y es un plural noun, right? And we have, for example, here, una persona, one person. Una persona, one person. Pero si yo quiero decir dos personas, yo digo two people, ¿sí? La palabra people significa personas en plural. Personas en plural. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay unas palabras en inglés que no necesitan la S,
No necesitan la S como en el caso, digamos, niño, boy. Y si yo quiero decir niños, yo digo boys. Le agrego la S al final, ¿cierto? Como en nuestro idioma español, niño, niños. Pero hay unas palabras, unas excepciones, ay, wait, que son men, women, people. Estas palabras son plurales, así no tengan una S al final. Son plurales, ¿ok? Clara esta partecita para poder explicar ya como tal la regla del genitivo. Clear this part acerca de los sustantivos plurales. Yes, we say child, very good. Decimos un niño, child, un niño, pero decimos dos niños, two children. Yes, dos niños, decimos two children. Very good, Marce. Ok. Bueno, entonces, tenemos acá estas palabritas que son plurales, pero son plurales y no terminan en S. ¿Qué me dice la regla? No, añádale apóstrofe S. Apóstrofe S. No hay problema. Entonces, people's rights quiere decir los derechos de las personas. People's rights. Women's hair. El cabello de las mujeres. ¿Ok? Women's hair. Students, if I say men, men's cars. What is this? Men's cars. In Spanish, how do you say men's cars in Spanish? Los autos de los hombres. Very good, lady. Los autos de los hombres o los carros de los hombres. Yes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la regla? No termina en S, no termina en S, no termina en S. Le añado apóstrofe S, apóstrofe S. Cuando estoy haciendo una oración, utilizando el genitivo sajón. ¿Ok? All right. Can I continue? Yes. Can I continue? Okay. Thank you. So I'm going to erase here. Look, we have this exercise. Tenemos este ejercicio. Yes. Ah, yes, tell me, John. Ya vamos para este punto. Si termina en S, es una regla distinta. That's a very good question. Vamos, mientras tanto, con las palabritas que no terminan en S, ¿ok? Y ya después de esta actividad pasamos a las que terminan en S. Ok, you are welcome. All right. So look, change the sentences. Cambia las oraciones by using the Saxon genitive, usando el genitivo sajón, ¿ok? This is very easy. Recuerden que el genitivo sajón se utiliza para que nosotros no estemos utilizando tanto esta estructura of. No, estamos utilizando demasiado esto. Para que el idioma sea un poquito más natural, se necesita utilizar el genitivo sajón. Se necesita utilizar para que sea un poco más natural el idioma. ¿Ok? Entonces, tenemos por acá esta oración. The dog of María. El perro de María. Pero yo esto lo puedo decir más sencillo utilizando el genitivo sajón. Very good lady. Entonces, voy a utilizar primero el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de la oración? María. ¿Yes? Entonces, I say, María. Segunda parte, el posesivo, Marías. Y tercera parte, el objeto, en este caso el perrito, Marías Dog. ¿Yes? Así nos quedaría entonces la oración, Marías Dog. ¿Y esto qué quiere decir? Lo mismo, el perro de María. ¿Sí? Dice lo mismo, solo que en una estructura más abreviada. ¿Ok? Second question.
The cat of Jose. Voy a cambiar esta oración usando posesivos a home. ¿Cómo me quedaría? Very good, Jessica. José es el sujeto de la oración. Segunda parte, posesión, José's. Y tercera parte, el objeto, en este caso el gatito. José's cat. José's cat. Very good, John. Number three, pay attention. The school of the kid. The school of the kid. Acá, recuerden que, por ejemplo, voy a cambiar de colorcito. Tenemos el sujeto, perdón, el objeto, el perrito, yes, the dog. Eliminamos este artículo. Tenemos el sujeto, cat. Eliminamos este artículo. Tenemos el objeto, school. Eliminamos este artículo. Pero, atención, acá el sujeto es the kid. No puedo eliminar el artículo. No lo puedo eliminar. Entonces, ¿cómo me quedaría la oración? Muy sencilla. I'm going to change the color again. The kids school. Yes. The kids school. Right? The kids school. No, de hecho, esto se usa también mucho cuando estamos hablando. Cuando vayan, digamos, a escuchar algún audio o alguna película, pueden ver o pueden notar que se utiliza demasiado genitivo sajón, ¿sí? Se utiliza demasiado. Ok, number four, look, the house of Sofía. ¿Cómo me quedaría esta oración utilizando genitivo? The house of Sofía. Very good, Marcela. Sofía's house. Sofía's house. Very good, John. Very good, Stefan. Number five. The computer of the teacher. The computer of the teacher. ¿Cómo me quedaría esta oración? Pay attention to number three. La número tres y la número cinco son muy parecidas. The computer of the teacher. Very good, lady. Very good, Marcela. Me quedaría entonces. The teacher es el sujeto. The teacher. ¿Sí? Segunda parte, la posesión. Teachers. Tercera parte, el objeto. The teacher's computer. Yes. This is el computador de el profesor, yes. Number six, the cell phone of the engineer. El celular del ingeniero is similar to number five, similar a la número cinco. Very good, Stefan, yes. Very good, Jessica. So, the engineer. The engineer's cell phone. Yes. The engineer's cell phone. Very good, lady. Okay. Number seven. The construction of the architect. The construction of the architect. What is the subject? ¿Cuál es el sujeto? What is the subject? Pay attention to that part. Very good, Jessica. Yes, perfect. La oración nos quedaría entonces. Primero, el sujeto. En este caso, the architect. Segunda parte, la posesión, the architects. Tercera parte, el objeto que vendría siendo la construcción. The architect's construction. Yes, the architect's construction. Very good, Stefan. Students, questions, doubts, preguntas, dudas hasta el momento. No questions, clear.
Okay. Can I erase? Yes. Okay. We continue. Number 8 and number 9. Number 8. The park of the government. The government, el gobierno. El gobierno vendría siendo el sujeto de esta oración. ¿Ok? ¿Cómo me quedaría entonces? The park of the government. Very good, John. Very good, Jessica. Very good, lady. So, the sentence or the answer is going to be the government's park. The government's park. El parque de el gobierno. Yes, the government's park. And finally, number 9. Number 9, the bottle of the man, la botella del hombre, the bottle of the man. Very good, lady. Very good, Jessica. Very good, Estefania. So, the man's bottle. The man's bottle, yes. La botella de el hombre, okay. Students, questions, doubts? Okay. Ahora vamos a pasar a la parte que nos estaba preguntando John, yes. La parte de los plurales, cuando terminan en S. So, pay attention. Acá tenemos la palabrita boys. Termina en S. Tables. Termina en S. Gears. Termina en S. Estas palabras terminan en S, ¿sí? Pero, aparte de que terminan en S, son plurales. Son plurales, ¿sí? Yes, pay attention. No todas las palabras que terminan en S son plurales. No todas. Les voy a dar un ejemplo. Por acá, boss. Boss significa jefe. Esto es jefe. ¿Yes? Si yo quiero decir jefes, yo digo bosses. Bosses. Jefes. Acá, en la segunda parte, ya está en plural. Pero en la primera no está en plural. Boss termina en S, pero no está en plural, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas palabritas. Debemos cerciorarnos de que sí estén en plural. Voy a dejar por acá la palabra boss para que nos acordemos que termina en S, pero es singular. Yes, that is singular. Singular, ¿ok? Sin embargo, estas palabritas, boys, niños, tables, mesas, gears, niñas, sí son plurales, ¿sí? Sí son plurales, por lo tanto, la regla me dice, añádale solo el apóstrofe. Añádale solo el apóstrofe, ¿sí? Acá no vamos a añadir apóstrofe S, no. Just the apostrophe. Just the apostrophe. ¿Ok? So, pay attention with that. Atención a esta partecita. ¿Ok? Regla número 1. ¿Cómo sabemos cuándo ponerle apóstrofe solamente? Regla número 1. La palabra termina en S. Termina en S. ¿Yes? Regla número 2. La palabra es plural, ¿ok? La palabra es plural, ¿ok? Si cumple estas dos reglas, le ponemos solo apóstrofe, ¿ok? Students, questions about this part? ¿Preguntas acerca de este punto?
No question. Ok. So, look. Vamos entonces a leer estas oraciones. Recordemos estas reglas. Primero debe terminar en S. Segundo debe ser plural para poder poner solo el apóstrofe. Boys, ball. Students, how do you say boys, ball in Spanish? What is that in Spanish? Boys, ball. La pelota de los niños. Very good. La pelota de los niños o el balón de los niños. Tables, legs. What is that? How do you say tables, legs in Spanish? Las patas de las mesas. Very good. Las patas de las mesas. Las patas de las mesas. And finally, gears, hands. Gears, hands. How do you say that in Spanish? Gears, hands. Las manos de las niñas. Very good. Very good, lady. Las manos de las niñas. Very good. Entonces, recordemos, para poder hacer estas construcciones de solo el apóstrofe, la palabra debe cumplir con dos reglas. Primero, que termine en S. Segundo, que sea plural. Boys, plural y termina en S. Tables, plural y termina en S. Gears, plural y termina en S. ¿Ok? Vamos a ver algunas excepciones de unas palabras que son plurales, pero no terminan en S. Women, plural. Children, plural. Men, plural. Mujeres, niños, hombres. Estas son palabras plurales. Yes, they are plural. Pero no terminan en S. No terminan en S. Por lo tanto, no se les puede poner solo el apóstrofe. ¿Qué se les pone? Apóstrofe y S. Apóstrofe, S. Apóstrofe, S. ¿Ok? Porque solo cumplen con una regla que es ser plurales. ¿Ok? Pero no cumplen con la segunda regla que es terminar en S. So, women's back, el bolso de las mujeres. Children's dolls, las muñecas de los niños. Men's shoes, los zapatos de los hombres, ¿ok? Entonces, estas vendrían siendo las excepciones, ¿sí? Pero esta es la regla general. This is the general rule. Que sea plural y que termine en S. Para poder ponerle solo el apóstrofe. ¿Ok? Students, clear this rule. Clara esta regla. Ok. Vamos a hacer entonces un ejercicio con palabritas que terminan en S. ¿Yes? Look. We have here. Students. Regla número uno, que termine en S, sí la cumple. Regla número dos, que sea plural, sí la cumple. Por lo tanto, solo le añado la apóstrofe, yes, solo le añado la apóstrofe. Number two, players. Rule number one, termina en S, yes. Rule number two, es plural, yes. Players, that is, jugadores. Por lo tanto, le añado apóstrofe. Priests. Students, how do you say priests in Spanish? How do you say priests in Spanish? Sacerdote?
O sacerdotes. Yes, very good. Plural, sacerdotes. Es plural, ¿cierto? Y termina en S. Por lo tanto, le añado solo apóstrofe. Yes, apóstrofe. Number four, cell phones. Cell phones. ¿Cumple la regla número uno? Rule number one, yes or no? Yes. And yes. Rule number two, yes or no? Rule number two. Yes. Yes. So we add apostrophe. Apostrophe. Add, añadir, okay? We add apostrophe. Number five, houses. Rule number one and number two, yes or no? Yes. Yes. Very good, apostrophe. Jessica, lady. So we add the apostrophe. Students, citizens. How do you say citizens in Spanish? You know that? Citizens? That is ciudadanos. Yes, ciudadanos. So, that is plural. Yes, es plural porque quiere decir ciudadanos. Y termina en S, por lo tanto, apóstrofe. Countries. Countries. Países. That is plural. It's plural. It has an S. So, we add apóstrofe. Number 8. Continents. Continents. Yes or no? Yes. Rule number one and number two. Very good, lady. Very good, Jimenez. Or here. So we add apostrophe. Yes. Number 9. Police officers. Police officers. Yes or no? Yes. Yes. Very good, Jessica and lady. Apostrophe. Apostrophe. Flight attendants. You know flight attendants? How do you say flight attendants in Spanish? That is a profession. It's a profession. Yes? Very good. Azafata. Azafata. Yes, very good, Estefan. Azafata. Pero tiene una S. So, azafatas. Yes? We add apostrophe. And number 11, accountants. That is a profession. Accountants. It's a profession. Contadores. Contadores. Very good. That is plural. It has an S. So we add apostrophe. Yes? Todas estas palabras eran plurales y terminaban en S. Por lo tanto, con todas debía añadirles apóstrofe. Yes? For example, here, students, school, yes, players, ball, priests, church, cell phones, cameras, right, cameras, houses, doors, citizens, rights, yes, look, los derechos de los ciudadanos, las puertas de las casas, las cámaras de los celulares, la iglesia de los sacerdotes, el balón de los jugadores, la escuela de los estudiantes. Yes? Very good. All right. Students, questions, doubts over here? Preguntas, dudas acerca de este tema? No questions. All right. Going to write over here another
sentence, you're going to tell me what is that in Spanish. Fly attendants, airplane, police officers, pistol, and what else? Continents, mountains. Students, how do you say continents, mountains in Spanish? What is that in Spanish? Montañas de los continentes. Very good. Yes, las montañas de los continentes. Number 9, pistol, police officer's pistol. What is that in Spanish? Police officer's pistol. La pistola de los oficiales. Yes, very good. Very good, John. Here, fly attendants airplane. What is that in Spanish? That is a profession, yes? Fly attendants is a profession, remember. Fly attendants airplane. Yes. El avión, yes, el avión de los asistentes de vuelo o el avión de las azafatas, yes, el avión de las azafatas. Very good, John. Ok, students, vamos a dejar hasta acá. El día de mañana terminamos con más ejercicios para que este tema quede más claro aún. Créanme que se van a encontrar muchísimo con este genitivo sajón. La idea es que lo comprendamos, sepamos cómo hacer oraciones con él, cómo traducirlas en nuestro idioma para que tenga lógica, ¿ok? Les voy a volver a pegar por acá el link de la asistencia. Por favor, la llenamos todos. Si ya la llenaron, no la vuelvan a hacer, no hay problema, no es necesario. Pero las personitas que me faltan por llenar la asistencia, por acá les pegué el link, ¿sí? Recuerden que es muy sencillo, apellidos, nombres, ponen el horario, y abajito ponen presente. Esta asistencia se debe de llenar todos los días. Entonces, voy a estárselas mandando acá. No se demoran nada, como 30 segunditos y ya. Questions, doubts, preguntas, dudas. Questions, doubts about the attendance, about the topic. Preguntas, dudas acerca de la asistencia, de pronto del tema. No questions. All right. Bueno, entonces, chicos, podemos dejar hasta acá. Thank you very much. I will see you tomorrow. Take care.